laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım, beni yatın şu gıybet. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Doruk, ¿tú ya lo sabías? ¿Qué dices? Los planes de tu hermano. ¿De qué hablas? Dice que está preparando algo grande. A él no le gustan los planes pequeños. Hablo en serio, Doruk. ¿Tú lo sabías o no? No me ha dicho nada. Lo sabía. Y luego me echas en cara que te diga que actúa a tus espaldas. ¿Nos das 5 minutos? Mi hermano no haría algo así. Pues, ¿por qué te está ocultando ese gran proyecto? No habrá tenido tiempo. Justo cuando tu padre dice que va a jubilarse. Justo cuando tu padre os da 6 meses. Justo cuando tu padre va a evaluaros para dejar la dirección en manos de uno de vosotros. El secador tiene la culpa. Tu cabeza se ha calentado. ¡Doruk! Es una buena idea, pero ¿y si Suna no quiere hablar con nosotras? La obligaremos. ¿De qué manera? Por suerte, Ashley, yo tengo mis métodos especiales. Venid a por la ensaladera. Enseguida voy. Si vamos a hablar con ella, no podemos esperar. Chicas, no podemos salir de noche. ¿Por qué razón? Vamos, ya lo sabéis. Porque Fadik y Emine no van a dejar de estar vigilándonos durante toda la noche. Podemos salir antes de que oscurezca y volveremos pronto. ¿Y qué crees? ¿Hablo sola? Mamá, ya iba. ¿De qué estabais hablando? Yo creo que estáis tramando algo. Tía. De la vida. ¿Eh? Hablábamos del amor de Hayat por el trabajo. Que Dios la ayude. Solo piensa en el trabajo, no piensa en otra cosa. No he visto a nadie que ame tanto el trabajo. De verdad que es algo impresionante. Es maravilloso. Se lo juro. Están tramando algo otra vez. Espero que sea bueno. ¿De quién hablas? De la pandilla. No recuerdo que hubiéramos quedado. Entonces no sería una sorpresa. He comprado unos postres muy ricos con cereales. Todavía no he cenado. Muy bien. Pues primero la cena y luego el postre. Oh.
Si nos dejaran, pediríamos permiso. Ashley. Espabila. Vamos a escaparnos. Y tienes que cubrirnos, ¿vale? Me estoy poniendo muy nerviosa. Y Pep, quédate tú y yo voy con Hayat. ¿Y quién va a conducir entonces? No he terminado de pagar el coche. Y ya sabemos todos lo mal que conduces. Sí. Sería peligroso para el coche y todo tipo de criaturas. Siembro el terror. Yo voy contigo y Hayat se queda aquí. Olvidadme. Han inaugurado una discoteca en Bebek. A mis amigos les ha encantado. Pensé en invitarte, pero decidí que era mejor que nos quedáramos y compré el postre. ¿Se puede saber qué te pasa? No esperaba invitados. Estamos cenando juntos, ¿tan malo es? Sabes que no me gustan las sorpresas, ¿verdad, Didi? A mí tampoco. Me he enterado hoy de que tienes otro ayudante. Perdona, no sabía que debía informarte de los cambios de personal. ¿Un café? No hemos terminado. Estoy lleno. ¿Sabes? Se burló de mí. ¿Quién? Tu asistente. ¿Qué te dijo? Nos encontramos en el baño y le pedí ayuda. Deberías haberla visto, menuda estirada. Me miró enfurecida porque le pedí unas toallas de papel. Me dijo que era el asistente de Murat Sarsimas. No mintió. Le dije, ¿y yo la novia de Murat Sarsimas? ¿Qué pasa? Me dijo que era una estatua. Tampoco mintió. Quisiste decir que una vez tuvimos una relación, ¿no? Te estoy diciendo que me humilló y parece que te hace gracia. Quiero que la despidas. ¿Cómo dices? Que tienes que despedirla. ¿Por qué ha dicho la verdad? Os vi juntos, ¿vale, Murat? ¿De qué hablas? Te vi en el archivo con ella, estabas abrazándola. Fue un accidente. Seguro que sí. Pero es muy lista. No hay un lugar mejor para una fantasía romántica que el archivo. Diven, fue un accidente. Además, no tengo que darte explicaciones. Me has hecho daño. Tú lo has querido. Murat, dame otra oportunidad. Nadie da oportunidades, Diven. Debes crearlas tú. Pero cabe la posibilidad de que las pierdas. Puedo arreglarlo. Te estás equivocando. No pasará nada. Mi madre y Fadik estarán viendo la tele. No se acostarán hasta antes de las 11. Si quieres algo, ve allí antes de que ellas vengan aquí. De acuerdo, has cogido la dirección. No sabemos lo que puede pasar. Podríais no volver nunca. Tengo la dirección y el teléfono en mi bolso. Cálmate, ¿vale? ¿Lista? Lista. Vámonos. ¿Estás seguro de que no le pasa nada? Estás fuera de tus horas de trabajo. Sáltate las formalidades.
Me aburría en casa. No cambias de horario tan fácilmente. No he cambiado mi horario. Voy a casa de mi familia. ¿De repente? ¿Hayat? Creo que me está dando un ataque al corazón. Hayat, ven un momento. ¿Es un ataque de ansiedad? Dios mío. Ay. Dios, dame fuerzas. Por favor, Dios, ayúdame. ¡Contrólate, Ashley! Puedes hacerlo. Vas a lograrlo. ¿Qué ocurre, Emine? He llamado a Hayat, no a ti. Hayat no está. ¿Qué es lo que quieres decir? Que no está disponible. Se lo explico. Alguien le regaló unas mascarillas a Ipek, mascarillas faciales estupendas. Y ahora las tienen puestas en la cara y tienen que estar tumbadas sin decir ni una palabra aproximadamente una media hora. ¿Por qué se ponen cosas extrañas en la cara? ¿Podrían contener alérgenos o algo así? No lo hagáis. De acuerdo. Vale, vuelvo dentro. No te vayas aún. Ven aquí. Ven aquí. ¿Para qué quiere que vaya? Tú ven. Ven aquí, preciosidad. Ven, no tengas miedo. Siéntate. Ay, qué mona eres. Muy mona. Yo creo que tú eres la más lista de las tres. Dime, bonita, ¿qué es lo que están haciendo esas dos ahí dentro metidas? Pues, ¿qué van a estar haciendo? Hayat se hizo pasar por otra chica para conseguir el trabajo, y esa otra chica lo descubrió, y entonces Hayat intentó convencerla porque, como ya sabe, no quiere volver al pueblo con usted, así que se ha escapado y... No se ha escapado. ¿Qué hacemos aquí? Echar gasolina. No es buen momento. Tardaremos 5 minutos. Lleno, por favor. Qué mala suerte tengo. Tengo prisa. ¡Oh! Estoy fatal. Hayat, no seas ridícula. ¿Va a dejar que te pases por ella por tu aspecto? Que no puede guardar silencio un poquito más. Pero claro, ella no tiene problemas. Dígame, ¿cuánto es? 320. 320. ¿Sabe qué hacen estas chocolatinas? No, ¿qué hacen? Dicen que aumentan el nivel de serotonina en la sangre o algo así. ¿Ah, sí? Pero también disminuyen el nivel de azúcar. ¿Y te sientes cansado?
Es una contradicción, ¿no cree? Te hacen feliz y al mismo tiempo te agotan. Tu problema con el chocolate me está cansando. Hacia un lado para que pueda pagar. ¿Se puede saber qué miras? ¿Me reconoces? Perdón, pero no. ¿Eres tú? Está claro que sí. En este momento, el destino nos está uniendo para siempre. Llevo toda mi vida esperando a que aparezcas. ¿Sabes cuántas veces me he negado a casarme y por qué motivo? Porque sabía que algún día encontraría a la persona adecuada. Les dije, no insistáis. Y aquí estás. Soy tu destino. Me llamo Kerem. Pero yo no soy Ashley. Se hace tarde. Así que, por favor, no me entretengas más y déjame pagar, anda. Ay, qué guapa te pones cuando te enfadas. Eres tal y como te había imaginado. Muy bien, nos iremos cada uno por nuestro lado, pero volveremos a encontrarnos, ya lo verás. Date la vuelta. ¿Ves el camino? Claro. Pues cógelo y desaparece. Y eres ingeniosa. Me gusta mucho tu actitud. Mucho. Ya sé lo que pasa. ¿Sí? Sí, lo comprendo. Haz el favor de volver a tu coche y marcharte lo más rápido que puedas. Y cuando llegues al cruce, gira a la izquierda y sigue recto, ¿vale? Sí. ¿Qué hay allí? Una clínica. Estás fatal. Ve y que te miren, porque parece que tienes fiebre. ¡Que te miren la cabeza! ¿Te importaría apartarte? Tres días. Solo necesito eso. Con tres días más sería suficiente. ¿Cómo está? ¿También discutes con las ventanillas de los coches? No, discutía conmigo. Ese es el camino correcto. Haga igual que yo. Estoy segura de que así torturará menos a la gente que le rodea. Hasta mañana. Mañana, dice. No soporta que le ganen. Mañana lo pagaré en el trabajo. ¡Gruñón! ¡Ese tío está loco! Son todos iguales. Todos los hombres son unos sinvergüenzas. Es cierto. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando del sádico de mi jefe. ¿Y tú? De un idiota al que acabo de conocer. Abuela, quiero ser el primero en darte un me gusta. Pienso seguirte a diario. No te burles de tu abuela. A ver si te sigo yo a ti. Y espero que eso de dar un me gusta no sea nada malo. Querías que buscara en Google en qué caen los próximos festivos, ¿no? Y has acabado abriendo una cuenta en una red social. Vas a ser una esclava de Internet. Yo no seré esclava de nadie. Necesito esto para una cosa. Ten paciencia y lo verás. A ver... Ya está. Tienes que poner una foto en tu perfil. Pondré una de cuerpo entero para que puedan admirarte todos. De eso nada. ¿Por qué tiene que ver mi foto todo el mundo? Hice Manti el otro día y tu padre hizo una foto. Pon esa. Pero no puedes poner la foto del Manti. Además, podrías conocer al amor de tu vida en esta red. Cómete un caramelo. Te va a encantar. Escoge tú el caramelo. ¿No te da vergüenza? Hay que ver las cosas que le dices a tu abuela. Nos vamos. Que tengáis buena noche. Parecéis Brad Pitt y Angelina. Papá, acabo de enviarte una solicitud de amistad de la abuela. ¿Has abierto una cuenta en Internet? La necesito para una cosa. La lástima es que no vas a encontrar a muchos amigos tuyos ahí.
La mayoría han fallecido. Da gracias a Dios a que llevo retraso con la tecnología. Si esto hubiera existido en mis buenos tiempos, le habría encontrado una mujer mucho mejor a mi hijo. Sí, la abuela ha chutado y te ha marcado un gol por la escuadra. No envíes la solicitud a tu madre. Buenas noches. Tú sigue. Murad, qué sorpresa más agradable. De haber sabido que venías, no me habría puesto traje. ¿Vais a una fiesta? He venido solo un rato, me iré pronto. ¿Por qué? Quédate, hablaremos cuando vuelva. ¿Esta es tu casa? Ojalá vivieras aquí. Neyat, cariño, Murat es un hombre. Es normal que quiera su independencia. Somos su vida. Bienvenido, hijo. Ven, 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 mira. No puedo dejar que mi hermano se marche. Tenemos trabajo. Hermano, mira tu teléfono. Oh, así Mesársimas me envía una solicitud de amistad. ¡Qué gran honor! Vamos, añádeme, no se deja una abuela esperando. Oh. A ver con qué más nos sorprende. Es aquí. Muy bien, acabemos de una vez. Voy a llamar. Espera. ¿Y si la avisamos? La mejor defensa es un buen ataque. Espera. Hemos venido a buscar un acuerdo. ¿Pero qué te pasa? ¿Ya no quieres conservar el trabajo? Claro que quiero. Es que no sé qué voy a hacer si esa mujer no acepta mi oferta. No tengo un plan B. Asegurémonos de que el plan A funcione. ¿Y si no está? Hola, ¿qué desean ustedes? Mira, sí que están. Mirad, mirad. Tengo mucha información sobre todas las chicas de esta lista. No vais a encontrar las mejores. Llevo días trabajando en esto. Tengo que reconocer que ni Steve Jobs era tan ambicioso como tú. Eres una profesional. Bravo, abuela. Ya nadie acuerda matrimonios como antiguamente. Ahora ese tipo de trabajo se hace en Internet. Yo creía que la abuela había cambiado. Que quería Internet para abrirse al mundo. Solo quiere casarnos. No hables tanto y escribe. Aslian Godekli. Aslian Godekli. ¿Quién es esa? ¿No la has reconocido? ¿No te acuerdas de la hermana de la mujer de tu tío Murbet? Más o menos. Esa chica es una amiga de la hermana de su cuñado. ¿No la recuerdas? Con esas pistas, no. ¿Cómo no te acuerdas? Cuando eras pequeño fuimos unos días de visita a su casa y jugaste con ella en el jardín. Oh. Así es mi hermano. Juega con las chicas y luego nunca se acuerda de ellas, no sé por qué motivo. Hablas como si tú no fueras igual. A ver, ¿os gusta? Es educada, respetuosa y sabe cocinar. Eso es importante. Además es profesora, mide 1,64. Tiene buenas medidas. ¿Qué tal? La verdad es que no es mi tipo, abuela. Invítala a tomar el té. Es que no quiero mentirte, no me gusta. Invítala tú. Tampoco me gusta, abuela. Me gustaría ver a las otras candidatas. Ya os conozco. A vosotros solo os gustan las chicas delgadas como esqueletos. Una mujer debe ser fuerte y muy robusta para manejarlo todo. Sigue. Fatmanur Sevjan. Fatmanur Sevjan. Sí. ¿Eh? Oh. Esta vez sí he sentido algo. ¿Sí? Sí, abuela. Dame ¿qué? Su número. Voy a pedirle amistad y voy a darle a me gusta. Está del miedo. Espera, no le pidas amistad si no le vas a dar un anillo. Sin vergüenza. Oh, Fatmanur es realmente guapa. Sí, ¿verdad? Mucho, muy guapa. Más colonia. Dime, ¿qué estás haciendo aquí?
No has debido venir. ¿Y quién eres tú? Soy su compañera de piso, pero esta noche considérame su abogada. Si hay alguien que necesita una abogada, esa soy yo. Calma, calma. ¿Por qué tanta tensión? Solo venimos a hablar contigo. Pues a mí me parece que venís a atacarme. La mejor defensa es un buen ataque. Dices que eres culpable, pero que llevas la razón. No. Necesito ese trabajo unos días más. Y tú también lo necesitas. ¿De qué hablas? ¿Pero qué haces? Ser precavido. Ya conoces a la abuela. Nunca podemos estar seguros. Hemos escapado de milagro. No exageres. Lo hago por tu bien. Cuando nos enseñó a la candidata número 11, vi que, como en los dibujos, empezaba a salirte humo de la cabeza. ¿Sabe lo que pienso del matrimonio? No sé por qué sigue insistiendo. Por si hay suerte. No funcionará conmigo. Lo sé. Si te presionan, te cierras en banda. La verdad, cuando quieres, eres terrible. ¿Qué te he hecho yo, hermano? No me has hecho nada. Tu problema es con las mujeres. Pues que me dejen en paz. ¿Pero qué me dices de la chica nueva, por ejemplo? ¿Qué hizo tan mal? Estaba tan enfadada contigo que no quiero ni imaginar qué le hiciste. Hasta te insultó. La he salvado dos veces. Y encima me insulta, en vez de estarme agradecida. Esta vez usas otra táctica. Juegas a ser un caballero. No juego a nada. Lo mío es el rodeo. Ya sé por dónde vas. Sabes, entiendo lo de Osge, pero ¿qué buscas en una chica tan directa? Es verdad. Directa es la definición exacta para ella. ¿No es demasiado directa para ser hija de un consejero? Quizá. Eres un grosero, un egoísta. No tienes respeto. ¿En qué me he confundido? Dime, ¿en qué? Dices que estás perdiendo la paciencia y tienes el teléfono en la mano para pedirme mi número. Ahora verás. ¿Qué haces? Ponerte en tu sitio, estoy harta. ¿Te parezco alguien que quiera trabajar para un ser tan sádico o suplantar la identidad de otro sin necesidad? Ese es el problema. No te pareces a mí. No te lo digo como un insulto, pero me he pasado la vida preparándome como quería mi padre. ¿Por eso le dijiste que habías conseguido el trabajo? ¿Y Peck? ¿Qué pasa? Quizá deberíamos hablar sobre esto con tu padre. No. Oh, no, cierto, no podemos hacerlo. Los seres humanos no somos así. Si ni siquiera las mujeres nos ayudamos y procuramos echarnos una mano con nuestros problemas, que Dios nos ayude. Suna, yo no he tenido suerte. No fui a la universidad. No he vivido en el extranjero. Ni siquiera he viajado fuera. Desde que nací, he tenido que trabajar muy duro. No me avergüenzo de mi origen humilde, pero sé lo que me espera en mi pueblo. Su padre la pondrá a trabajar como secretaria y luego intentará casarla con una persona a quien ella no quiere. Te lo suplico. Cúbreme unos días. Déjame trabajar hasta que mi madre se marche, por favor. ¿O puedo tener una charla con tu padre? ¿Es otra opción? Ipek. Suna. ¿De acuerdo? Vale. Está bien. Pero solo unos días más. Luego tendrás que encontrar una solución. Recuerda que lograste el trabajo con mi currículum. Si te equivocas, la culpa será mía. Tendrás que ayudarme. ¿Qué quieres? ¿Qué es un análisis DAFO? La verdad, yo ya no estoy seguro de nada. Creo que deberíamos acompañarla. No, no podemos dejarla sola en este momento tan importante. Vamos, es nuestra amiga del alma. ¡Eh! ¡Despertaos! ¡Fadik, despierta! ¡La ha pillado su madre! ¿A quién ha pillado su madre? ¿Quién va a ser? ¡A Lleida!
Lo sabía. No pasa nada siempre y cuando no sea Hayat. ¿Por qué tendría que pillarla? ¿De qué habla? ¿Lo has dicho tú? Sí. No tendría importancia. Tengo sueño, no tengo ni idea de lo que he dicho, Fadik, porque todavía estoy medio dormida. Es la monda. ¿A dónde va? Ah, ¿y a ti qué te importa? Voy a la cocina un momento. ¿Me estás ocultando algo? ¿Eh? Estas dos están muy calladas ahí dentro. Sí. Sí, claro, es que tienen esas mascarillas puestas y seguro que se han quedado dormiditas. No. Sabes bien que Hayat jamás se duerme tan temprano. Seguro que intentas ocultarme algo. Por favor, no vaya, por favor, no vaya. ¿Pero qué haces? Anda, suéltame. Anda, vamos. Debes afrontar las consecuencias. Vamos, Ashley. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Gracias a Dios! Tomábamos el aire. ¿A estas horas? ¿Y por qué motivo no? ¿La atmósfera se apaga de noche, acaso? Ya se lo he dicho, la mascarilla que se han puesto en la cara da mucho calor. Te abrasa, es realmente insoportable. Por eso han abierto la ventana para refrescarse, ¿verdad? ¿Verdad? Cielo, estamos en junio. La temperatura afuera es de 40 grados. ¿Cómo vais a salir a refrescaros? Y ni siquiera hemos preguntado por los bolsos. Gracias a Dios. Porque no tenemos ninguna respuesta para eso. ¿Estás loca? Quitaos de en medio. Bien. Es muy tarde. Meteos en la cama. Mañana hay que trabajar. Buenas noches. Hasta mañana. Voy a acostarme. Que descanses. ¿Vas a ir a trabajar mañana? Desde luego. Y gracias a mí. ¡Ya vamos! ¿Qué es ese ruido? Está taladrando el cerebro. No me lo digas a mí, sino a nuestra impresora, que es muy lenta. Suna envió el análisis, Dafo. Lo estoy imprimiendo. ¿En serio? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿No ha dormido? Lo ha enviado esta mañana. Gracias a ella, hoy me siento más esperanzada. Es increíble. No la despierta nada. Me saca de quicio. Vamos a despertarla. Vamos. 3, 2, 1. Buenos días. Oh, no me has dejado coger mi coche. Al menos déjame dormir aquí. Si hubieras cogido tu coche, te habrías ido. No te duermas, tenemos una reunión importante. Hola, Shagla. Sí, señor. Voy a pasarme por la sesión. Dile a Hayat que vaya para allá. ¿A Hayat ha dicho? ¿Estás seguro? Hay una reunión con los árabes, sabe 4 idiomas. ¡Vaya! ¿De verdad 4 idiomas? Adiós. Bien, 4 idiomas. Increíble.
Yo habría dicho que únicamente hablaba un inglés básico. A ver si tiene ese currículum gracias al dinero de su padre o a su trabajo duro. Así que hoy es el gran día. Ahora que me acuerdo, ¿cuál es ese gran proyecto que tienes entre manos y del que no quieres hablar? Ven y te enterarás. Oh, mira que eres cruel, hermano. Mamá, nos vamos. Nos vamos en cuanto desayunemos. Hasta la noche. Emine, todo estaba muy bueno. Muchas gracias. Esperadme que voy. ¿Qué quieres decir? Plancho esto y voy. ¿A dónde vas? No te entiendo. A tu oficina. ¿A mi oficina? No, a la de IPEC. Vale, entonces puede venir, claro. Por supuesto que voy a tu oficina. ¿Qué haría yo en la de IPEC? ¿Y en la de Hayat qué va a hacer? Es su padre. Quiere que vaya a ver dónde trabajas. Dice que si no hay buenas personas, que te olvides de ese trabajo, que te coja y que te lleve de vuelta, que ya encontraremos otro trabajo allí. Se refiere al pueblo, claro. Por desgracia lo hemos entendido. Hoy no puede ser. ¿Por qué, hija mía? Porque ya llego tarde, no puedo esperar. No puede esperar. ¡Otro día! El número está bien, ¿por qué no me contesta? Es que quiere que la maten. Le pondré un mensaje. ¿Qué haces tú aquí? Trabajo aquí porque... ¿Me han despedido? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje? Oh, el jefe te espera en la sesión de fotos. ¿Por qué? ¿Qué pinto yo allí? No tienes que preguntar nada, solo encontrarte con Murat e ir con él a la reunión. Para traducir del árabe. ¿Qué? ¿Debo traducir lo que dicen los árabes? En vez de repetir lo que yo digo como un loro, vete de una vez. A Murat no le gusta tener que esperar. Toma. ¿Qué es? Auriculares Bluetooth. Si eres mi ayudante, usa mi método de tomar notas. ¿Dónde es? Mira tus mensajes. Imposible. Quiero decir que no puedo verlos. Has enviado el mensaje al número del currículum. He cambiado de número. Envíame tu número de teléfono por el camino y te envío la dirección. Vete. Vamos, vamos. Oh, disculpe. Lo siento mucho. Bienvenida, señora. El señor Murat y Doruk están en la sesión de fotos. Lo sé. He venido a verte a ti. Déjalo de una vez. Ponte estos. ¿Conoces a la nueva? ¿De quién hablas? La asistente del asistente de Murat. ¿Qué es eso del asistente del asistente de Murat? Deberías ver los aires que tiene. ¿Hay algo entre ellos? Eso te pregunto yo. No llevo el registro de las novias de Murat. Soy la diseñadora jefe de su compañía. ¿Kabisi? No, no lo sé. Kabisi, no, no lo sé. Creo que... nunca me había alegrado tanto de venir a trabajar contigo. ¡Qué maravilla! Espero que tengas el mismo entusiasmo en la reunión.
Aquí está la mujer de mi vida. ¡No digas eso! Ahuyentarás a mis candidatos. Esto es imposible. No tengo tanto poder. Estar resplandeciente. Podrías arrasarnos. Aunque la compañía cerrase, tendrías a cientos de candidatos. Hola, Tuba. ¿Qué tal? Bienvenido, Murad. Casi estamos. Voy a revisar el decorado. No te vayas, vamos a cotillear. Cotilleo es mi segundo nombre, Doru. Ese es mi segundo nombre. ¿Tienes novedades? Dime la verdad, ¿hay alguna novedad? Eres tú quien sabe todas las noticias. Videm está muy impertinente desde que ha llegado. Me dan ganas de llenarle la boca de tinte a ver si así se calla de una vez. Me vuelve loca, agota todas mis energías. Ah, y sospecha que Murad tiene una relación con su nueva asistente, ¿sabes? ¿En serio? Te lo juro. Si está todo listo, empecemos. Por supuesto, podemos empezar. Bien. Bienvenido. Hola, Abigail. Bien, podemos empezar. ¿Tubal? Sí, mi capitán. Pareces molesta. Anoche discutimos por la nueva asistente. ¿Qué asistente? La fea que trabaja con Shara. ¿Fea? No deberías decir eso si mi hermano anda cerca. ¿Qué es eso? Creo que no lo sabes. Esa a la que llamas fea, la asistente de su asistente, es su amor de la infancia. ¿Qué? ¿Pasa algo? No te preocupes, lo han revisado varias veces. Es muy seguro. Pero se balancea. Claro que se balancea. Por eso se llama columpio. ¿A que no lo sabías? Vale. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inan. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet yılınla. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.